El secreto de Convict Lane. El 7 de septiembre de 1871, 29 prisioneros se fugaron del centro penitenciario de Carson City en Nevada. Poco después, 23 de ellos fueron capturados o muertos. Pero al cabo de 5 semanas, los otros 6 seguían en libertad y habían sido vistos por última vez dirigiéndose hacia el valle del río Owens en California. Una patrulla encontró el rastro de los fugitivos y consiguió seguirlo a través de las montañas hasta llegar a un lugar cerca del lago de Monte Diablo. El rastro se perdía bajo la acción de la terrible ventisca. Un viento gélido soplaba en las cumbres y la nieve y el agua cegaban a los hombres y a los caballos. Al cabo de 3 días de tormenta, los caballos se vieron incapacitados para seguir avanzando. El sheriff y su patrulla tuvieron que regresar. Abandonaron a los fugitivos a una muerte segura en las montañas, entre el frío y la nieve. Sam, hemos pasado. Él no. No puede levantarse. ¡Arriba, Sam! Está ardiendo y congelado. Deberíamos enterrarlo. ¿Cómo? El suelo está como una piedra, es imposible. Tendrá que enterrarse el mismo. Mientras la tormenta arreciaba en las cumbres, los fugitivos encaminaron sus pasos hacia el lecho del valle. Al anochecer, habían alcanzado el refugio de la última garganta. Tenemos que comer algo. Y eso vamos a hacer. Mirad. Laimi, tú y Matt,
Echad un vistazo ahí abajo. Os esperaremos aquí. Tú también te quedas. Por favor, tengo que quitarme estos grilletes como sea. No me encuentro bien. No nos des más problemas de los que ya tenemos. Este es el sitio, ¿eh? ¿Qué sitio? Donde tienes escondido el dinero. ¿El frío te afecta a la cabeza, Greer? Te lo he dicho mil veces, yo no busco dinero. Sí, me lo has dicho. Pero eso resulta difícil de creer. No soy imbécil. Matan a un hombre, ¿verdad? Su dinero desaparece. Alguien lo escondió, pero un muerto no puede hacer esas cosas. Luego te fugas de la cárcel y vienes directamente aquí. ¿Qué esperas que piense? Hablas demasiado. Y tú no lo suficiente. Pero lo harás. No hemos visto un solo hombre. Eso no me importa. Volvamos con los demás. Ojalá lo supiese. ¿Has oído tú algo extraño? Solo a Tan ladrando como un loco. Espera. ¡Tam! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Tam! ¿Dónde estás, Tam? ¡Vuelve! Debe haber algo. Seguro que solo es un coyote. ¿Cómo lo sabes? Hasta aquí. ¿Veis cómo no era nada? Hola, Tam. No ha podido ser un coyote. Si lo fuese, Tam lo habría perseguido. Escucha. Es el lago que se está helando. No hay por qué tener miedo, Susan. Sí, tengo miedo. Yo tengo miedo siempre. ¿Por qué no volverá, Luke? ¿Por qué no volverá? Oh, pues claro que volverá. Todos volverán un día de estos. Llevamos 3 meses esperando y ese día no llega. No soporto más seguir estando sola. No quiero que nazca nuestro hijo sin que Luke esté aquí conmigo. Susan,
Te portas como una niña y ya vas a ser madre. Esperar a un marido es difícil, pero no tener a quien esperar es mucho peor. Es la abuela. ¡Marcia! ¡Harriet! Desagradecidas. Querrá tomar su café. Ven a tomar café con nosotras. Te sentará bien. Lo que te pasa es que aún no estás acostumbrada al matrimonio. Los hombres te abandonan por un motivo o por otro. Si no es por la plata, es por otra cosa. Mi primer marido no quería envejecer y buscó la fuente de la juventud. Lo arrollaron unos búfalos, pero logró lo que quería. No llegó a ser viejo. No vamos con ellas, mamá. ¿Para qué? Tú no tienes miedo, ¿verdad? Bueno, eso son tonterías. Bueno, iremos con ellas. Echa un vistazo, Marsa. Sujétalo, Bárbara. Tranquilo. Vamos, ven conmigo. Vienen unos hombres. ¿Hombres? ¿Nuestros hombres? No, son forasteros. Tú quédate con la abuela. Solo quería verlos. Tú haces lo que yo te digo. No sé de qué tenéis miedo. Son hombres, no osos salvajes. Preguntadles quiénes son. Marsha, coge tú el rifle. Es solamente por si resultan ser osos salvajes. ¿Qué te había dicho? Solo hay mujeres, ni un solo hombre. Buenas noches, señores. ¿Puedo preguntarles dónde estamos? En el lago Montediablo. Viven en un sitio aislado. No tenemos muchas visitas, y menos en invierno. ¿Quiénes son ustedes? Sé que no tenemos buen aspecto, pero somos gente honrada. No he dicho que no lo fuesen. Solo he preguntado quiénes son. Somos topógrafos. Nos sorprendió la tormenta y conseguimos llegar hasta aquí. Le agradecería que pudiésemos seguir hablando dentro. ¿Trabajan en las montañas en el invierno? Se hacen muchas cosas con tal de encontrar oro. ¿Oro? ¿Hay oro aquí? El oro no está donde se busca, sino donde se encuentra. ¿Y sus caballos? En la ladera, con el resto del equipo. Solo necesitamos un lugar para dormir y comer algo. Un poco de caridad cristiana, señoras. Solo eso. No me gustan. Tienen que dejarnos entrar. Moriré si no nos ayudan. Tiene 18 años, señora, y está muy enfermo. Usted, acérquese, quiero verle a la luz. No está para contestar preguntas, señora. Tendrá que contestar esta. ¿Por qué coge? Un momento. El rifle está cargado y sé usarlo. Enséñenme los tobillos. Todos. Ya me han oído. Ahora el otro. ¿Qué haces, Marsa? ¿Qué ocurre? Son botas de Oregón. Grilletes de presos. Somos presos fugados. Los cinco. Nos hemos fugado. Pero seguimos buscando comida y un techo. Porque si no, moriremos todos. Nuestros maridos no están. No se quedarán aquí. Pueden seguir su camino. Por favor, señora, apiádese de nosotros. Le repito que sé usar este rifle. Creo que carga con demasiada responsabilidad. Juez, jurado y verdugo, todo bajo un bonito vestido de señora. ¿Por qué no organiza un linchamiento? He dicho que se vayan. Necesito descansar. Ya no puedo más, estoy agotado. Puede empezar a disparar. Porque está claro que él no se moverá. Además, no creo que falle el tiro a un hombre tirado en el barro. Vamos, dispárele. No se mueva.
Antes han dicho que eran gente honrada. Bien. Levántele. Susan, prepara una cesta con carne, con pan y un poco de whisky. Que haya un buen trago para cada uno. ¿Quién estaba hablando hace un momento de jueces, verdugos y linchamientos? Yo, señora. Está bien. Usted parece saber qué es la decencia, aunque dudo mucho que la tenga. Hablaré con usted. Dejaremos que se queden aquí. Les daremos comida y podrán alojarse. Cuando pase la tormenta, se irán inmediatamente. Bien, es todo lo que necesitamos. Mientras estén aquí, se mantendrán alejados, ¿está claro? De lo contrario, les volaremos la cabeza. Nos parece un trato muy justo. Tenemos armas para defender nuestra parte. Pero ustedes no. O nos las habrían enseñado. Tal es la cesta. Si se portan bien, quizá les demos más comida mañana. ¿Ven esa cabaña que hay junto al lago? En la cabaña de Rudy. ¿Qué otro sitio tenemos? Pero esa es para cuando se casen. La limpiaremos cuando se hayan ido. Pueden dormir en el suelo. Y procuren no ensuciar demasiado. ¿Usted? ¿Usted es quien va a casarse con ese hombre? ¿A usted qué le importa? Nada. Nada en absoluto. Vamos a entrar. Millie, tú y Mary, llevad a los niños a casa de Harriet. Os quedaréis con ella y con Bárbara. Susan, coge al pequeño y tráelo aquí. Tú y Raquel os quedaréis con Marcia y conmigo. Un momento. Abuela, tienes que descansar. Tenemos que organizarnos. Hay que reunir todas las armas que tengamos y traerlas aquí. Las esconderemos para que no las encuentren los presos. Yo no doy mis armas. Tengo que proteger a Bárbara. Yo tengo que protegeros a todas. Haz lo que te digo. Vamos, Bárbara. ¿Te preparo algo de comer? No, gracias. ¿Qué te pasa? ¿Cómo has sabido que llevaban grilletes? Para eso tiene ojos en la cara. Deberías dar gracias de que los haya visto. Coge el rifle y ponte en la ventana. Tendremos que vigilar por turno. Empieza tú. Marcia, ve a ayudar a Susan con el pequeño. No podrá traerlo todo. Ve con ella. Espero que no tengamos que matar a ninguno. A mi edad los entierros son insoportables. ¿Por qué no dejas a la chica en paz? ¿Qué mala sangre es la que te hace tratar a la gente de esa manera? Lo único que he hecho es hacerle una pregunta. ¿Se va a casar con mi hermano? No creo que tu hermano se la merezca. ¿Qué sabemos de esa mujer? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Sabemos cómo es. Me bastan 10 meses para conocer a una persona que está viviendo conmigo. Está procurando establecerse, Raquel. Quiere una nueva vida. No tiene parientes. Solamente tiene lo que hay en el Monte Diablo. Y si no congeniáis, no olvides que es Rudy quien se casa con ella. No tú. Rudy es mi hermano y si no puedo hacer una simple pregunta... No ha sido una simple pregunta. Anda, ve a vigilar la cabaña. ¿Ves lo que hacen? No. Han encendido una lámpara. Y han hecho una hoguera. Se están acomodando. Thank you.
que tengas. No me gusta tu forma de matar el tiempo. Tranquilícese, señor Canfield. Solo queríamos atraer su atención para hablar un poco. Hablad solos. Yo no tengo nada que decir. Veo que no se te ocurren muchas ideas, así que te daré una. Es muy simple. La tormenta no durará eternamente. Contamos con las mujeres para conseguir armas y caballos, y contigo para conseguir dinero. A ver cuándo te entra en la cabeza. No hay ningún dinero. Sí, sí, claro. ¿Dónde lo has escondido? He visto sabuesos seguir un rastro que no conducía a nada, y seguirlo hasta caer muertos. Jamás creí que un hombre fuera tan estúpido. Escucha, voy a decírtelo bien claro. Yo no robé ningún dinero y tampoco maté a nadie. Yo he venido para matar al que me acusó de hacerlo. Coged unos caballos y largaos ahora que podéis. No había visto a nadie tan estúpido en mi vida. ¿Y tú, Matt? No. ¿Laimi? No sé. Matt, ¿crees que podrías persuadirle para que nos diga de una vez dónde está el dinero? Cuando tú quieras, lo intentamos. Chicos, por favor, estoy enfermo. ¿Qué te pasa? Clay. Al principio no le des muy fuerte. ¡Un momento, Matt! ¡No le obligues a hacerlo, Canfield! Tú lo has querido. Amarra a tus perros, Gil. Espera, Matt. No nos ha dicho todavía dónde está el dinero. Vamos a presentar nuestros respetos a las señoras. Estarán preocupadas por nosotros. Les dijimos que se quedasen en la cabaña. Pudimos quitarles las armas anoche. Y también pudieron matarnos a todos. Jim. Jim. Estoy ardiendo. Voy a morir como Paul y Sam, ¿verdad? No, tranquilo. Tú no vas a morir, Clay. ¿Qué es lo que vas a hacer? No es un animal. Tenemos que intentar ayudarle. Espera un momento. No me interesa que mueras todavía. ¿Cómo sabes que no van a volarte la cabeza en cuanto salgas? No lo sé. Si da un paso más, dispararé apuntando al cuerpo. No lo creo, señora. Está usted en desventaja. A eso me refería. Ningún ser humano decente puede matar a un hombre de sangre fría. Si se acerca más, le demostraré lo contrario. Uno de los muchachos tiene mucha fiebre. Necesitamos ayuda. Marsha, dile a ese presidiario que venga aquí. Está bien. Puede usted pasar. Mary, vigílalos bien. Los demás, quédense donde están. Buenos días. Buenos días, señora. Hay uno enfermo, ¿eh? Sí, señora. Yo creo que debería dar gracias por poder morir en una cama. Tal vez, pero no es así. Él es igual que nosotros. Ayer solo quería un sitio para dormir. Ahora que ya ha dormido, quiere curarse y seguir viviendo. Es lo más importante, ¿no cree? ¿Está dándome lecciones, joven? No, señora. Solo le explico cómo se siente. Ese chico necesita ayuda. Medicinas o algún remedio casero. Si viene a ayudarnos, no la molestará nadie. Le doy mi palabra. ¿Su palabra? Vuelva con los demás. Vamos a pensarlo. Piénselo rápido, por favor. No sé cuánto aguantará ese muchacho.
Podrías ir a ver al chico. Tú puedes curarlo. No pienso ir allí. Pero deberíamos ayudarle. Tiene razón. Si les tratamos bien, se les calmarán los ánimos. Nos darán menos problemas y se marcharán antes. No, no me fío. Ni de él ni de los demás. Nadie te pide que confíes en ellos. Mary. ¿Sí? Tú irás con ellas. Serás su escolta. Buenos días, señoras. No se moleste en ser amable, no va a engañarnos. Vuelva a entrar. Pasad. Ese rifle no es necesario, señor. Mientras yo lo tenga, no. Ustedes tres, pónganse ahí donde pueda verles. Venga, Clyde, levántate. ¿Van a llevarle a esa habitación? Así es, señora. No tienen derecho a ensuciar esa cama. No hay otra, señora. Pudieron acostarle en el suelo, como les dijimos. Sí, pudimos hacerlo. Raquel, por favor, ¿qué importa eso? Vamos a intentar curarle y marcharnos de aquí. Le han dicho que se quede con los otros. Está bien. Está muy débil. No podemos sangrarle. Intentaremos bajarle la fiebre haciéndole sudar. Voy a hacer un poco de té. Le doy sopa. Aún está caliente. Muy bien. ¿Podría quitarle los zapatos? Vamos. Pruebe esto. Le sentará bien. Siento mucho lo de su cama. Es su cama, ¿verdad? Debería estar más tapado. Hay una manta en ese armario. Esta cabaña está lista para ser habitada, ¿eh? Así es. Supongo que se casará pronto. Así es. ¿Muy pronto? Esa pregunta ya me la hizo anoche. ¿Le interesan especialmente las bodas? No. Solo estaba charlando. Hay otras cosas además de charlar. Pero son menos interesantes. Ese Rudy con el que va a casarse. ¿Cómo sabe su nombre? Lo mencionó alguien anoche. ¿Ha ido a por su padre? No se ande por las ramas conmigo. Si quiere saber dónde están los hombres y cuándo volverán, ¿por qué no lo pregunta directamente? De acuerdo, ¿cuándo volverán? Será mucho antes de lo que usted quisiera. Usted no sabe lo que yo quisiera. Iré a ver si está el té. Yo se lo llevaré. Que beba todo lo que pueda. Y que esté bien tapado. Muchas gracias por todo. No sabe cómo se agradece ver a una mujer atractiva haciendo los trabajos de la casa. Ha sido un placer mirarla. No quiero que usted me mire. Para eso me dio ojos el señor. ¿No cree? No me incluye en sus blasfemias. Hacía mucho tiempo que una mujer no me daba una bofetada. No puedo matar a un hombre. Por decir eso. Salgamos de aquí.
Vamos, Marsha. Tenemos que irnos. ¿Por qué han venido aquí? Nos perdimos. ¿Por qué ha recordado el nombre de Rudy? Ya se lo he dicho, lo mencionó alguien. No lo recordaría con oírlo una vez. A no ser que tuviera una razón. ¿Conoce usted a Rudy Sheffer? Sus amigas la esperan. ¿Le conoce? Vamos, Marsha. ¿Qué pasa, Mary? ¿Qué ocurre? Creí haber visto algo, pero solo era un coyote. Te has vuelto loca. Nos has dado un susto de muerte. Dios mío, creí que los presos venían a atacarnos. ¿Quién vigilaba la cabaña? Yo. Pero... ¿Te das cuenta? ¿Cómo sabemos que no ha salido ninguno mientras estábamos hablando? No había visto a unas gallinas como vosotras en toda mi vida. Y tú eres la peor, Raquel. Si no fuese siempre tan engreída... No te permito que me hables así. Te hablo como me da la gana. Y voy a decirte otra Tengo cosa. Tengo cosas más importantes que hacer que quedarme a escuchar tonterías. Voy a dar de comer a los animales. ¿Quieres que vaya contigo, Raquel? No, gracias. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Hay caballos dentro! ¡Vamos! ¡Mar!
Matt, saca las vacas. Anderson, tú las ovejas. Limey, el caballo. ¿Qué ha ocurrido? Está empapado. Estoy bien, pero este animalito está helado. Se cayó al lago. Vamos a buscarle alguna ropa seca. No, no se preocupe. Ya me secaré en la cabaña. Todos tenemos mucho frío. Tengo un buen estofado en el fuego. Yo... Vengan a comer con nosotras. Bueno, esto es mejor que hacerlo por la fuerza. Y sin peligro de que nos liquiden. Sí, desde luego. Greer. Escucha. Como toques a esas mujeres, te mataré. Puede ocurrir también todo lo contrario. Señores, por favor, nos esperan las señoras. ¿Otro plato? No, gracias. Está siendo más que generosa con nosotros. ¿Más café? No, gracias. No, muchas gracias. Todo estaba delicioso. Oye, Limey, ¿por qué no tocas algo para demostrar nuestro agradecimiento? Sí, con mucho gusto. A ver... con su permiso, señoras. ¿Algo más para ayudarla? Sí. Coja a sus amigos y márchense de aquí. Bueno, me gustaría complacerla, pero no son mis amigos. Listo, chico, ya está. Gracias, Matt. Bueno, ¿qué me decís, muchachos? Estoy guapo, ¿eh? Dame ya esa navaja, tenemos muchas cosas que hacer. Ah, no seas tan impaciente, Johnny. Quiero estar elegante para visitar a las mujeres. Vamos, rápido, me muero por coger un arma. Ten un poco de paciencia, es pan comido. Las conseguiremos. Por supuesto que sí, por las buenas o por las malas. No seas tan impulsivo.
Si ahora empezamos otra vez con amenazas, acabaremos encañonados. ¿A dónde ha ido? ¿Tú qué crees? A por un arma. No quiero que él tenga un arma. Matt. Déjale. Esperemos a tener armas todos y seremos cuatro contra uno. Laimi, tú mira en casa de la amable señora que nos dejó la navaja. Y tú, Matt, echa un vistazo donde las mujeres no te vean. Mientras podamos, quiero hacerlo todo con discreción. Falto yo, Johnny. ¿Qué hago? Nada. Siéntate. ¿Por qué? Porque tú nos traerías problemas. Porque estás loco, Clyde. Por eso. Yo no estoy loco. Siempre me he preguntado si un hombre loco sabría que lo está. Por ejemplo, ¿recuerdas todas las cosas que haces? Sí, claro. Bueno, casi todas. ¿Recuerdas que iban a ahorcarte? Sí. ¿Y también el por qué? Sí. ¿Entonces sabías lo que hacías en ese momento? No, eso luego, cuando me lo dijeron. ¿Y por qué no olvidas a las mujeres de una vez? Si las matas. No son las mujeres. Es cualquiera que se me enfrenta. No sé qué hacer cuando se enfrentan a mí. Pero ahora he cambiado. Ya no soy así. Sí, ya lo sé. Eso ya lo sé. Pero es que no quiero que te metas en más líos. Vamos, siéntate. Estás enfermo. Vuelva usted a donde estaba. ¿No oye? Supongo que ha venido aquí buscando esto. Solo he venido a interesarme por su salud. Desgraciadamente para usted estoy mucho mejor. Pierde el tiempo si busca armas. Están en el fondo del lago. Dígaselo a los demás. Se lo diré, señorita. ¿Ahora tiene prisa por marcharse? ¿Él es el que te preguntaba por Rudy? Es él. Venga aquí, joven. Siéntese. ¿Cómo se llama? Canfield. ¿Canfield qué? James Canfield. ¿Y usted? ¿De dónde es? De Indiana. ¿Y qué es lo que hacía allí? Cultivaba trigo, tenía una granja. Pero eso no le bastaba. Y se vino aquí buscando fortuna. Así es. Y supongo que mataría a alguien. Tengo entendido que eso ahora está muy castigado. Eso he oído. La patrulla pasará las montañas en cuanto la tormenta cese. Y también Rudy Sheffer. Tiene usted mucho interés por verle. Dudo mucho que alguien tenga tanto interés por ver a Rudy. ¿Qué quiere de él? Con su permiso voy a retirarme. Oh, ¿qué hace esto, hijo de Satanás? Ven. ¡Déjela, me oye! Suélteme. Había olvidado por completo esta sensación. Suélteme, por favor. No sabía que la horca tuviese tanto por quitarme. Puede que me equivoque, pero ese hombre no es un presidiario, Marsha. ¿A dónde vas? ¡Espere! ¡Espere! ¿Qué es lo que quiere de Rudy? Tengo que saberlo. No puedo decírselo. Dígamelo, por favor. Tengo que matarle.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque mintió. Se sentó en el estrado y dijo que me vio matar a un hombre. Mintió porque quería que me ahorcasen. ¿Por qué iba a hacer algo así? No lo sé. Por dinero, tal vez. No lo sé. Rudy no lo haría. No puedo creerlo. Es su problema. Eso yo no puedo cambiarlo. No puede ser cierto. No es posible. ¿Le habló de mí Rudy alguna vez? No. Lea esto. Y después pregúntese por qué nunca le habló de mí. James Canfield fue sentenciado ayer a la horca por el asesinato de Clifford Morgan, después del testimonio de Rudy Sheffer. Sheffer declaró ante el jurado haber visto a Canfield disparar deliberadamente contra el señor Morgan y después escapar con la bolsa de dinero que contenía $40,000. Sheffer dijo estar a solas con Morgan en su despacho. Espero que no esté muy enamorada de Rudy Sheffer. Eso no demuestra nada. Sí, ya lo sé. Pero Rudy está en peligro y nosotras lo ayudaremos. Raquel, ¿te habló alguna vez sobre dinero? ¿Te refieres a este dinero? ¿A esos $40,000? ¿Fue él, Raquel? A ti no te importa, Rudy. No puedes quererle y pensar que hizo algo así. Yo no digo que lo hiciera, pero tampoco puedo asegurar que no lo hizo. Podría matarle, ¿no lo entiendes? Si él tiene el dinero, podríamos dárselo a Canfield para que se marche. ¿Dónde están las cosas de Rudy? No consiento que busques dinero robado en esta casa, y mucho menos que sospeches de mi propio hermano. ¿Prefieres que le maten? ¿Es eso? Quiero que salgas de aquí. Está bien, Raquel. Si tú no quieres ayudarle, lo haré yo. Hola, Marsha, ¿a dónde vas? ¡Marsha! No sabía que estuviese aquí. Tranquila. La estaba mirando. ¿A dónde iba? No lo sé. ¿Por qué me estaba mirando? Solo porque me gusta. Es muy guapa. Oh, iba a coger leña para mi madre. Déjeme ayudarla. Si supiese que he hablado con uno de ustedes. ¡Bárbara! Es mi madre, tengo que irme. No puede quedarse conmigo un rato. Mi madre es muy estricta, seguro que saldría a buscarme. Entonces la veré luego. Ella no me dejaría. No tiene por qué saberlo. Nos iremos por ahí. Bárbara, ¿no me has oído? Sí, ya voy, mamá. Mañana muy temprano volveré a salir a buscar leña. ¿Dónde has estado? Te dije que te quedases aquí. No quiero que nos causes más problemas. No he hecho nada malo, no te preocupes. He visto algo importante. Esa chica, Marsha, iba cabalgando hacia el paso. ¿Estás seguro de eso? Acabo de verlo ahora, Johnny. Se habrá vuelto loca. ¿A dónde habrá ido, chicos? Yo sé a dónde puede haber ido, a buscar a la patrulla. Matt, coge un caballo y tráela. Por supuesto, con mucho gusto. Siéntate, Anderson. Yo traeré a la chica. He dicho Matt. He venido a matar a un hombre, pero no me importa matar a alguno más si hace falta. Era un bonito revólver.
dónde lo habrá sacado? ¿Buscaba? No tenga miedo, no le haré daño. Puede que no sea un buen hombre, pero tampoco soy tan malo como usted cree. Lo que pasa es que no he tenido suerte. Todavía no he encontrado a una mujer como usted, por ejemplo. ¡Suéltame! Sabe que aún siento en mi cara el calor de su mano. Una cosa así puede hacer que un hombre se sienta muy bien. ¡Déjeme! ¡No me toque! ¿Me oye? Usted me gusta demasiado. ¡Suélteme! Usted no va a ninguna parte. ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¿A dónde va? ¿A morir en esas montañas? ¿Por qué? Por salvar a Rudy Sheffer. Vuelva ahí dentro. Ahora es libre. Puede marcharse. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no nos deja en paz? No dejaré a Rudy Sheffer en paz. Hasta que esté muerto. Como se merece. Se lo merece. ¿Qué derecho tiene a juzgar a los demás? Es un asesino. Usted mató a un hombre. ¿No es cierto? Sí. Maté a Morgan. Fui a pedirle el dinero que me había estafado. Su pistola. Se disparó en el forcejeo. ¿Eso es asesinato? Sí, yo maté a un hombre. Rudy lo vio y no lo dijo en el juicio. No puedo creer eso de él. Pero supongamos que Rudy mintió. ¿Qué conseguiría con matarle? Deje de suplicar por él. ¿Qué clase de mujer se enamoraría de un hombre así? Yo conozco a otro Rudy Sheffer. Un hombre honrado como el que yo necesitaba, decente. Un hombre que me dio cobijo cuando no tenía ni amigos, ni a dónde ir. ¿Y por eso se casa? No. Yo creo que sí. Usted no le ama, ¿verdad? ¿Verdad? No sé de qué me está hablando. Yo no sé lo que es el amor. Yo solo busco una vida sencilla. Simplemente. Pero no voy a encontrar ni eso. Gracias a usted. Yo haré lo que debo hacer. Lo llevo pensando mucho tiempo. Y tengo razón. Mi padre también la tenía. Y mi hermano. Fueron a cobrar venganza. Pero después de muertos ya no importaba quién la tuviese. Ni para mi madre, ni para mí. Tampoco importaba cuando vagaba por las cantinas y los casinos. Ya no importaba quién tuviese razón. Regresaremos al amanecer. Intente descansar un poco. Vuelva junto al fuego.
pido solo por su vida. Lo pido por la tuya también. Y por la mía. Ya es tarde, Masha. He esperado mucho tiempo. Llevarás contigo, ¿verdad? ¿Verdad, Johnny? ¿Verdad? Ya te he dicho que sí, cariño. Johnny, Johnny. ¿Pero dónde están las armas? No puedo decirte eso. Por favor, no me lo pidas. Tengo que saberlo. Tiramos al lago. Están bajo el hielo. ¡No me mientas! ¡No! ¿Quieres quedarte aquí durante el resto de tu vida, amargada porque no tienes un hombre? No puedo. No puedo decírtelo. Está bien, entonces quédate. Quédate aquí y púdrete, si eso es lo que quieres. Johnny... ¡Espera! ¡Espera! La abuela tiene las armas. Debajo de su cama. ¿A dónde vas, Johnny? ¿No te habrás enfadado? Dime, ¿qué me llevarás contigo? Claro. Yo puedo ayudarte. Tengo $200. ¿$200? Quédate con tus ahorros. Aquí hay mucho dinero. $40,000. Es lo que he estado esperando toda mi vida. ¿Quieren? Levántese, abuela. ¿Qué buscan? Levántese. No puedo. Soy una pobre anciana que descansa en su cama leyendo la Biblia. Malditas sanguijuelas. Adelante, muchachos. ¿A qué esperáis? Vamos, señora, arriba. Arderán en el infierno por esto. Y las ratas les devorarán el hígado. Aquí están. Atacar a una anciana enferma e indefensa. Si tuviera un hacha, les partiría en dos. Listo, muchachos. Vámonos. Tenga. Lo siento, señora. Perdón por las molestias. Adiós. Espero que os caigan las 7 plagas de Egipto y las maldiciones del Levítico y el Deuteronomio. Un momento. Fijaos en el cielo, chicos. Está despejando. Deberíamos marcharnos por la mañana. Hay que esperar a Canfield. ¿Seguro que volverá? Desde luego. Lo dicen $40,000. Ya era hora de que llegásemos a un sitio calentito, ¿eh, Rudy? Ah, tengo los pies como 2 barras de hielo. Vamos a tomar algo, chicos. Deberíamos irnos a casa cuanto antes y no perder el tiempo. Luke, llevamos 3 días cabalgando con esa maldita tormenta. Déjanos divertirnos. A ti no te importa, pero Susan está a punto de tener un bebé. No te preocupes por Susan. Las demás cuidarán de ella. Venga. ¡Claro, vamos! Hola, muchachos. ¿Cómo estás, preciosa? Igual que tú, sedienta. Hoy me siento muy generoso. Ven conmigo, te invito. ¿Sabes? Me alegro de haber parado aquí. Yo me llamo Rudy Sheffer, ¿y tú? Tess, ¿venís de buscar plata en las montañas? Así es. ¿Y qué tal? No me quejo, pudo ser peor. En
empiece a servir y que no falte. Sí, señor. ¿Qué van a tomar? ¿Qué es lo que te pasa? Le he preguntado qué van a tomar. ¿Lleva mucho puesto? Solo unas semanas. Hubo una fuga masiva en la cárcel de Carson City. ¿Qué sabe de ellos? Oí que iban hacia Monte Diablo y por las duras. ¿A Monte Diablo? Sí. ¿Cuándo? Hace una semana. El sheriff tuvo que dar media vuelta. Dijo que morirían de frío en las montañas. Tiene razón, es casi seguro. Pero ¿y si se equivoca y no han muerto? No sé vosotros, pero yo vuelvo a casa ahora mismo. Espera, Luke. Nos vamos todos. Vamos, muchachos. Vamos, Rudy. No la veo por ninguna parte. No, no la he visto. No sé por qué no me contesta, Dios mío. ¿Cuándo se ha ido? No, no estoy segura. ¿No será que esos hombres...? No pienses tonterías, Harriet. ¡Bárbara! Mary, ¿qué ha pasado? Harriet ha vuelto a perder a Bárbara. ¿Dónde está Bárbara? ¿La han visto? ¿A su hija? No, no la hemos visto. Y Maxwell. Está con Limey, eso dijo, al menos. Bárbara. ¿No estaba Maxwell contigo? No, me dijo que volvía aquí. Te dije que le vigilases. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿No es esa Bárbara? Sí. Tú vete a casa. ¡Bárbara! Mira. Las llaman piedras de fuego. He oído decir que los indios pueden hacer fuego con ellas, pero yo no lo he visto nunca. Tengo que irme ya. Mamá se va a enfadar conmigo. No, no te vayas, por favor. No le gusta que esté fuera de casa mucho tiempo. Pero hoy hace un día precioso. Oh, sí. Eso es cierto. Claro que sí. Vamos. ¡Bárbara! ¡No hagas eso! ¡No! ¿Te había besado antes un hombre? No, lo veo en tus ojos. Nunca te habían besado. Tengo que irme. ¡Mi madre! No, quédate en ella. Ya la verás luego. ¡Déjame en paz! ¡No! ¡No! ¡No te resistas! ¡No te resistas, por favor! ¡Suéltame! ¡Ay, te lo ruego! ¡No! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he advertido! ¿Qué vas a hacer? ¡No! Dame ese cuchillo. No quiero que te busques más líos, Clyde. Yo soy tu amigo. Si dices que eres mi amigo, ¿por qué me apuntas? De acuerdo. Ya está. Venga, Clyde. Dame el cuchillo. Clyde, vamos. Dame el cuchillo. ¡No!
nada. ¡Corre, Bárbara, corre! Quítale la pistola. Nos ocuparemos de él. Raquel, ¿creen que él sabe dónde está el dinero? Y si no lo encuentran, le matarán. Déjame buscarlo, te lo ruego. Ya lo encontré. Entra. Dáselo. Que se vayan. Váyanse. Ya tiene el dinero. ¿Está todo? ¿Por qué no lo cuenta? Jim. Jim. Dios mío. ¡Qué espectáculo! Sí. Creo que está todo. Vámonos. Sí, no lo repartimos. Claro, Matt, haremos tres partes iguales pronto. ¿Cuándo? Cuando estemos lejos. Quiero lo mío ahora. Ahora no hay tiempo, tenemos que irnos. Un momento. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? No tengo ningún motivo. Claro que confío en ti, Johnny. Vamos, vamos, Matt. Te voy a vigilar, Johnny. Claro, Matt. Tú vigila.
Al menos podría salir alguien a despedirse de nosotros. Tiren las armas y no habrá heridos. Sangre fría. Te cogerían. Tenemos tiempo antes de que vuelvan. No. Les esperaremos aquí. Te daré una oportunidad para vivir. Nos la daré a los dos. Cuando vuelvan, vas a decirles la verdad. Les dirás lo que sabes. Si no lo haces, te mataré. Y seré un asesino, como tú decías. ¡Tim! Ya no la necesito. Ten. Es la patrulla. Eso parece. Tendré que acompañarles. No, Jim. Tengo que hacerlo, Marsha. No voy a rendirme. No tan fácilmente. Tenéis que decidirlo ahora. Se acabó el tiempo. ¿Vais a entregarle o no? Tenemos que entregarle, lo siento. Pero no hay más remedio. ¿Aún sabiendo que es inocente y que Rudy cogió el dinero? Nosotros no somos jueces, Marsha. Tiene que volver a Carson City. Le ahorcarán. No digas eso, Marsha. Tendrá un juicio justo. ¿Cómo? ¿Qué pruebas tiene? ¿Tiene a alguien que vaya a hablar en su defensa? Nosotros lo haremos. ¿Desde aquí? ¿A 300 kilómetros de distancia?
¿Dejaréis vuestras granjas para ir a testificar a Carson City? Suponiendo que le hagan un juicio. Y aunque fueseis allí, ¿quién iba a creeros? Es inútil, Marcia. Esto debe resolverlo un juez y un jurado. Vosotros debéis ser juez y jurado. Solo vosotros sabéis la verdad. Si queréis que tenga un juicio justo, debe ser aquí mismo y ahora, delante de vosotros. Él es un hombre de bien. Os pido que le deis una oportunidad. Actuad en conciencia. Mató a mi hermano. Le disparó en defensa propia. Yo lo vi. Le mató. Vino aquí a eso. Lo hizo intencionadamente. La patrulla está muy cerca. Terminemos el entierro. Pero, abuela... Terminemos el entierro. Eran seres malignos. Y nos han tocado a los demás con su maldad. Pero no podemos juzgarles nosotros. Porque ninguno de nosotros está libre de pecado. Así que pido a Dios que se apiade de nosotros y de ellos. Que nos libre del mal y del odio. Amén. 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 Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, señora. Siento interrumpir el entierro. No lo ha interrumpido. Ya ha terminado. Entiendo. Soy el sheriff Cromwell. Estoy buscando a 5 presos fugados. Hay 5 tumbas y un cuerpo en cada una. Entonces ya están todos, muchachos. Eran 6. Encontramos al otro congelado en las montañas. ¿Lo han pasado muy mal? Muy mal. ¿Alguien quiere declarar algo? Para el informe. ¿Nosotros? No lo sé. ¿Tom? No, no tengo nada que decir. ¿Mary? No, yo tampoco. ¿Steve? No. Nada. ¿Raquel? No. Nuestra única declaración son estas 5 tumbas. Bien, creo que con eso será suficiente. Adiós, amigos. Esta ha sido una historia real. Si miran un mapa de California, verán que el lago de Monte Diablo ahora recibe el triste y siniestro nombre que le dio esta historia. El lago de los convictos. En cuanto a Marsha y James Canfield, no sabemos exactamente qué pudo ser de sus vidas. Hay quien dice que se asentaron en Utah y formaron una familia. Pero no hay ninguna constancia de ello y no podemos estar seguros. Solo podemos imaginarlo.